Bienvenidos, bienvenidos a una entrega más de su programa La República por este medio, el nuevo Diario TV. Conéctense a toda la transmisión que tiene esta programación, llena y cargada de programas de mucho interés, realmente desde este nuevo estudio, dando la talla a Polanco, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes a todos los que nos siguen, buenas tardes Máximo, a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales y tu plataforma El Nuevo Diario. Hoy lunes 20, 23, ya 23, 23 de enero, de enero. Wow, Empe empezó el año y ya se está ah, acabando vamos, el rápido. primer mes. Eh, gracias a Dios Todopoderoso y a cada uno de ustedes por eh, escuchar este espacio de una hora con sus opiniones y comentarios siempre actualizados. Y ¿cómo te fue? Tenemos aquí a nuestro agregado especial en Fitur. Así es. Este programa La República estuvo haciendo una cobertura especial desde la feria de turismo en Madrid, España, Fitur, a la cual al ministro David Collado le damos un aplauso. Con 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 buenas cosas. ¿Tú Real, sabes que... Realmente fue muy exitoso. <laughs> y en colaboración este programa de la República eh, se realizó esa cobertura con Tele Radio América a quien le damos realmente eh, nuestros cálidos saludos como Francis Javier director sí, amigo del mismo de... y que contó con el apoyo y patrocinio de esta cobertura de lo que es el Central Romana Corporation eh, para todo lo que fue la cobertura con Teleradio América, eh, nosotros como República dándole el apoyo. Así que seguimos... No, y dando se eh, un paso al frente donde casi, ¿sabes qué? Muy pocos canales, muy pocos espacios que nos fueran plataformas. Creo que lo único que vimos eh, nosotros y otras muy muy sonadas que estaban realmente en Fitur. No, 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 estaban todas. Si pasaba un accidente en Fitur, este país se iba a quedar sin periodistas. No, sí, bien. porque estaban, estaban, estaban todos, casi estaban todos, todos allá bien. realmente. Pero fue exitoso. <laughs> fue y, y el éxito de Fitur es en lo adelante que viene. Porque, sí, porque el éxito la, la, de Fitur las son más o menos está para... en las proyecciones, en esos acuerdos logrados, millonarios. No ah, miles de millones sí, de dólares. Así como lo expresó el Banco Popular. El Banco del Reserva y el mismo ministro David Collado. Una proyección no solamente de lo que se estaba enfocado en el proyecto de Miches, sino para todo el turismo de la República Dominicana. FITUR, un éxito total para la República Dominicana. Eh, bueno, tenemos el resumen de la semana, como siempre. Pero el resumen principal fue FITUR, definitivamente. Eh, no, el se celebró ayer. Sí, estuvo también sí, en el liceo, aunque eso celebró, pasó la semana pasada. Sí, sí, Ayer pasó, fue, el tema, fue de, el tema de, de la, la, caravana, de de la, la caravana. caravana, correcto, donde grandes dominicanos se hicieron una ruta me parece, desde desde la zona oeste hasta el este. Y desde aquí ya estamos haciendo la promoción a lo que es la cobertura a la serie del Caribe en Venezuela para que República Dominicana pueda traer esa corona. Gracias a los, el nuevo diario y, y este programa también la República haciendo presencia desde Venezuela acompañando al equipo dominicano desde allá. Bueno allá no estaremos allá estaremos yo mediante pero eh, como hay actualidades el poder ejecutivo emite un decreto. Pero el antes de que 2003. haga el decreto tenemos que, que dar una connotación que la República ayer estuvo en lo que fue la apertura del festival. de festival de, de cine, cine realizado por Funglode. Así es, en la cual lo vemos magnífico. Allá estuvimos presentes en, en dicho evento inicial, porque desde ahora comienzan lo que son las presentaciones. Y sí, va a presentar en Blue Mall, va a presentar la, las 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 obras o el festival de cine, que se hace cada año, ya tiene este su 15 aniversario o su quince edición, de lo que sería este festival que tiene como fundamento el fomento y gratificar de una manera el conocimiento de lo que es el séptimo arte, que es el cine, también el avance eh, de nuestro país en esta rama. Eh, una actividad, agradecemos a la Fundación Global eh, esa cortesía, a través de eso estuvimos en la República en ese mano evento realmente de, del arte dominicano. Así es. El cine ha ido evolucionando en la República Dominicana Polanco. Se ha visto con tantos proyectos cinematográficos en el país. Y, y claro, los, los empresarios que sigan apostando al cine dominicano. Realmente hay futuro. Sí, el no dominicano. solamente futuro, sino que la ley, tenemos un, un ordenamiento jurídico. Que le da que, facilidades. Que de acuerdo a lo que, que pudimos eh, obtener ayer en conversaciones, es súper es moderno para la región. Ni siquiera en algunos eh, países como Europa, en España, eh, se estaba mencionando ese tema que nosotros tenemos realmente una ley de cine que fomenta e incentiva y es atractivo para el empresariado dominicano eh, y para los inversores en, en, en esa materia, lo que entiendo que ha llevado a la República Dominicana, a esta isla, convertirse dentro de nuestra región, en una de las que más eh, fuera de lo que sería Argentina, que ya tiene mucho tiempo y Brasil, es una de los de los países que con mayores producciones que existen a nivel sinomanografico bueno, para, mí, para el momento, del sistema. Y siglo. ahora y ahora presentamos el decreto del día de hoy. El Poder Ejecutivo en el día de hoy emite el decreto 15-23. Muchos cambios, un muchos decreto cambios, que nosotros realmente. ya en, en, en otros programas habíamos comentado de la condición política del, del primer mandatario de, como se dice, menear la, la mata a ver qué cae. Y cayeron muchos, pero también se subieron otros. Entre ellos tenemos, artículo 1, Catalino Co eh, Correa como director general de la Administración y Subsidios Sociales. Ese fue el que <coughs> sustituye a, a Digna. Entonces, Entonces, la, es, Arinda, la esposa de, de, no, de Pacheco, eh, la noticia. no establece más o menos quién, quién deroga, pero sí, sí establece sí. Más, más o menos la... Sí. El decreto. El decreto sí. que deroga. Pero vamos a mencionar los casos más eh, o los nombramientos, eh, porque fue desde de instituciones, cónsul. Tenemos también a Dina Reynoso, quien queda designada como directora general de pasaporte. Realmente una, una institución que tenía Ernesto Julio Cruz. Digna, eh, realmente, aparte de ser esposa de Pacheco, muy activa en, en su historial eh, político, con los proyectos eh, tanto de la ley de, de protección de cáncer de mama, eh, el tema de, de las modificaciones a la ley proyectos de inquilinato que ella fue el partícipe ahí. Pero yo me pongo a pensar ante la situación actual del, de, de la Dirección General de Pasaportes actual que aparentemente que quien estaba en sus funciones o no Néstor Julio Cruz sí que o ese fue que no dio la talla o no se movió a tiempo ante las precariedades de falta de libreta no sé eh, no quitándole la experiencia a Dina porque realmente reconozco eh, su historial pero creo creo que debieron de esperemos en ella que esta misma eh, pueda dar la cara por pasaporte por Néstor Julio Cruz Pichardo quien estaba en la representación como incumbente de, de sí, la pero misma no dirección se quedó fuera. no pero no se queda fuera se pasa al consul de, de Panamá. Panamá el tema es que pasaporte requiere de una gerencia eficaz Escuchen bien esto. La Dirección General de Pasaporte merece una gerencia eficaz. La Dirección General de Pasaporte genera dinero y no es posible que por un tema de que hubo hace un tiempo con un tema de una licitación entre la empresa Midas Dominicana y que esta también esté eh, que no tenga las libretas ante el aumento y el auge de solicitud no, de, de, de libreta de pasaporte pasó algo realmente sí. eh, yo entiendo que nadie realmente prescribió de manera clara el aumento de los dominicanos adquirir el pasaporte sí, pero de hay... una manera, eh, porque fue yo, yo entiendo que fue por la cantidad que se da que es, entiendo yo eh, no conozco los datos pero conforme a lo que se puede ver desde el primer desde los últimos trimestres de, de, de este, del otro del pasado año eh, se vieron el aumento de gran de las filas constantes en pasaporte y creo que eso lo que no eh, se debió de o no estaba prescrito dentro de los eh, condiciones porque también entendemos que adquirir un pasaporte no es como hacer una licitación para que, que adquirir una hoja o un, un faldo de forder. Es decir, hay mecanismos de seguridad que ese documento tiene que tener, pero lo que sorprende realmente fue esa cantidad masiva del pueblo dominicano adquirir esta libreta. Pero eh, no obstante eso, es que hay, algo la... más. Hay, hay un recurso jerárquico interpuesto por otra empresa en la que. La licitación hablaba de unas 500 mil y ellos elevan un recurso jerárquico. Entonces, entre esas disputas no puede perjudicarse el pueblo. No puede. Yo, tío, A tío, falta la ley de un la documento ley 340 realmente, tiene eh, condiciones específicas que también creo que los, eh, los directores tienen que conocer. Cuando tiene situaciones así, la ley 340 facilita el Poder Ejecutivo hacer condiciones de emergencia en caso de que fuera necesaria. Pero nada, eh, la señora Dina Reynoso, esta dama, eh, esperemos en Dios que en estos momentos difíciles que tiene la institución, eh, que tuvieron que buscar como un canal, como una alternativa, eh, hacer unos, no sé si esa parte, esa parte máxima que tú manejas más, esa condición migratoria. Si puede ser legal que yo te ponga un sello en un pasaporte de que está, no está vencido. Sí, eso se usa en otros lugares en otros también. Lugares. Sí, bueno, eso se en usa. La, la, por ejemplo, parte. recientemente la falta de pasaporte en Venezuela hizo la extensión con los mismos pasaportes vencidos aquí vencido, en República Dominicana bien. por una situación difícil. Bueno, entonces en Julio Cruz queda, eh, no queda fuera del tren gubernamental, es decir, que se le reconoce realmente algún tipo de trabajo. Y se le envía al Consulado General de la, de la República Dominicana en Panamá. También tenemos a Francisco Ramírez, quien queda asesor de la presidencia en materia de educación superior. Esto es una condición muy clara porque nosotros carecemos realmente de un ministerio o de una condición política en ese escenario. Pero el gran... Eh, o el gran decreto que todos a través de los medios de comunicación estaban realmente esperando es Roberto Ángel Salcedo que ha designado como director general de proyectos y especiales, y especiales de la República Dominicana, el famoso PROPET así es, a quien sustituye Nene Cabrera Roberto Ángel Salcedo un funcionario sustituye como. a un funcionario que en un momento hasta hubo un escándalo entre brochas y pinturas y pintura eh. y se ha quedado así eso no se supo más ahí con el tema sí, pero, pero investigación eh, salieron pero pero en esa institución hay que ver cómo Roberto Ángel Salcedo se maneja lo que sí he visto y he escuchado son muchas críticas de parte del Partido Revolucionario Moderno en decirle que él no era un partidista que viene, ¿verdad?, como miembro de Asuntos. Que es un militante, de, sí. de, pero yo te voy a decir algo, Itoviso no. Itoviso no. Ito no, es decir, fue nombrado el ministro de Relaciones Exteriores, no tiene vida política, eh, cónsul, eh, tenemos embajadores en países importantes, ...como España, que no hicieron... Eh, ...trabajo sí, sí, político... No ahí de ...y manera directa, realmente. no obstante eso... ...el presidente ha optado... ...creo que ya no tiene acostumbrado... ...el presidente de hacer este tipo de situaciones... ...ahora, ¿qué pasa con esto? ...y esta es la condición... ...ir al gobierno... ...significa... ...tú cumplir... ...con algunas condiciones... ...que en el sector privado, tú te las reservas... ...entonces, a partir de este momento... Vamos a esperar si ese gran empresario, eh, líder, que creo que es realmente una persona que goza de una admiración eh, pública y popular, eh, por sus grandes aportes en el cine y en la televisión, es un programa o es una oficina que tiene mucho presupuesto. Como dice Máximo, tuvo un problema a través de una situación de las licitaciones. Y entiendo que todo, y escuchen esto, todo el que sale del empresariado y entra al sector público no queda bien, sin importar quién sea. Esperemos que con Roberto Ángel, una persona que tiene también un, una experiencia enorme, no solamente por él, sino que también tiene consejeros como su padre, que fue un alcalde de mucho tiempo y conoce muy bien el Estado, creo que esa parte le va a ayudar a él a los fines de poder cumplir con un... Propet, eh, lleno de cosas buenas y novedosas. ¿Qué otra cosa tenemos en el día de hoy? Además del decreto, eh, hay dominicanos como yo que nos preguntamos eh, cada noche cuando estamos en reflexión ¿Qué está pasando en nuestro país? Específicamente en el tema educación. ¿Qué hemos hecho como, como país en el tema educación? Qué se ha avanzado, cuáles son las propuestas, cuál es la política pública. Y entendemos esto ¿por qué? porque solamente vemos el Ministerio de Educación en haciendo cualquier tipo de actividades o cualquier tipo de pronunciamientos cuando hay un problema. A cambio de eso, no se escucha, no se ve ni se siente realmente que exista una educación de calidad. Y estamos hablando de esto porque. En la otra, en esta misma semana, como máximo mencionó, se hizo la feria internacional del turismo que fue Fitur. Y pregunto, alguna universidad de este país llevó alguna propuesta a ese turismo educativo? ¿Tú tu fuiste en Fitur? Así es. Sí, ¿Alguna universidad se presentó? Porque mira qué pasa. Mira, mira lo que pasa con, eso, con el eso, tema eso, de eso de Fitur. Eso FITUR, tiene que tener FITUR una tiene... conciencia. Sí, pero Fitur tiene dos situaciones. Una basada en inversionistas que vean dónde podrán invertir. Y no que estaría mal que inviertan en un tema de universidad, porque universidades se pudieran acercar. Hubo un acuerdo con una universidad eh, que se firmó también allá, eh, pero es con el tema de capacitación entre el tema de turismo y creo que también de aviación fue lo que pude ver. Pero ahí lo que se busca el tema mayormente en la parte inicial son esos inversionistas. La economía. Y sí, esos inversionistas sí, pero pudimos verlo desde el primer día, como inversionistas eh, daban la cara en invertir en este país en diferentes proyectos. Donde okay. salen a la luz, diciendo, eh, vale. por ejemplo, hoteles nuevos como el primer Sport Illustrator que va a estar en Punta, Cana, en Punta Cana de la inversión de Miches. Eh, la inversión de los barrios y otras inversiones más multimillonarias que realmente eh, escapan y no estarían de más. El mismo Omar Fernández, diputado de la República Dominicana, que estuvo presente en Fitur, a quien también le entrevistamos para este programa, expresó el tema de lo que es el turismo de negocio, impulsar el turismo de negocio. Es una situación a observar muy interesante, porque el turismo no solamente lo podemos dejar de tema de vacaciones y entretenimiento. No, que eso es lo nosotros, que nosotros estamos hacer. abiertos para hacer un turismo de negocios, un turismo de eventos y convenciones porque tenemos la capacidad hotelera para hacer eventos y convenciones internacionales que se puede fomentar, pero sobre todo el turismo médico que muchas personas buscan como destino, República Dominicana. Sí, pero no con los hospitales que tenemos. No con el tema de hospitales, sino con el tema <laughs> de, de cirugías decir? y demás, mayormente el tema de estética. No, eso aquí está famoso. Sí, entiende. Sí. Y otro renglón en el turismo que casi no se ve y por lo menos pudimos ver a Félix Portes con un stand dentro de, de, de la de, feria de, de turismo de, de derecho de asesor legal promocionando lo que son los servicios jurídicos para aquellas personas que se encuentran en España no, la primera, y quieren la primera invertir de, de la en República Dominicana muy interesante ver eso porque aquí hay un turismo jurídico que tiene que ver con la inversión con el tema de la regularización migratoria, aquellas personas que quieren venir hacia República Dominicana. Y otro más, hay uno que todavía se usa mucho con muchísimos extranjeros. Sí, pero mira, que que viene con el todo, tema todo eso está excelente. Ahora, ¿qué pasa? Si tú traes turistas, inviertes en turismo, inviertes en Miches, inviertes en, en algunas localidades y haces todo ese tipo de inversión, eso tiene que ir también, igualmente, comitantemente. Tienes que tener algunos sectores porque el turismo es transversal e, e, y afecta a, a casi a toda la economía nacional. Y, y el tema educación no puede estar alejado de esa parte. Es decir, lo que yo digo es: ok, vamos a traer extranjeros y le vamos a dar eh, merengue, bachata, dembow y mamaguana, y, y mucha playa y mucha, y, y mucha fiesta. Pero tenemos que crear una sociedad preparada para esto. Tenemos que crear. Unas, unas esferas educativas claras a los fines de que podamos convertir esta inversión en un futuro hacia adelante, porque no tiene sentido hacer 200.000 habitaciones, hacer todo ese tema que está bien, no estamos diciendo que mal, lo que estamos eh, planteando es que esa misma inversión o bajo esa misma condición sea retroactiva, o sea, de la misma manera hacia, perdón, sea, en la misma manera hacia el sector educativo nacional. Y que se crean las condiciones en el sector educativo nacional para preparar y tener la empleomanía de calidad y de capacidad que pueda suplir esa necesidad que puede y que va a traer FITUR. Porque estamos hablando de, in de inversiones multimillonarias. Entonces, esa es la parte. Que yo entiendo que tenemos también que evaluar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacer unas inversiones determinadas que sea. Porque, ok, tenemos Punta Cana, tenemos Bávaro. Pero vamos a ver cuáles son las escuelas, cómo está la educación a nivel de Verón. ¿Qué okay, se está eh, es decir, la disciplina académica? Eh, esa matrícula de profesores, cómo están preparados, cómo están preparando a esa comunidad que va a esperar esos turistas que van a invertir. Entonces, esa es la situación que entiendo que, como país, no podemos dejar a un lado. Si estamos haciendo esto, tenemos que hacer lo otro para tener sustento y tener un, pro, un progreso efectivo. Por pues en caso de lo que vamos a hacer, es que vamos a estar como lo estamos haciendo, porque está pasando actualmente, nuestro país ya es un destino turístico, ya reconocido. Pero, pero ese destino turístico, sigo diciendo solamente de Playa Arena. Es decir, Máximo acaba de establecer que tenemos que crear ese turismo de negocio. Pero ¿por qué nosotros tampoco creamos la mejor o creamos esa Universidad Autónoma de Santo Domingo y la preparamos para que sea la mejor universidad en los, en los sectores turísticos a nivel internacional. ¿Por qué no podemos hacer eso? Convertir esa universidad, que es una de las primeras de América, en, en tener los eh, insumos necesarios para convertirse en una referencia a nivel académico y que muchos extranjeros tengan como nosotros, eh, en algunas disciplinas tenemos que irnos al extranjero para especializarnos, porque son, van más allá. Y la pandemia lo demostró que nosotros somos capaces a nivel, a nivel de turismo de darle clase y cátedra a lo de la región. Pero todo eso se queda en, en discurso si nada de, esas, de esos aprendizajes que hemos, hemos tenido se hace efectivo. La pandemia lo demostró que nosotros... Esa brecha de, de digital ya no existe, ya hay que romperla. El COVID nos demostró que el acceso a la tecnología es el futuro. Entonces, ¿estamos nosotros como país preparados para ese sistema global tecnológico que es lo que está llamando estos tiempos? Entonces, si nosotros nuestro fuerte ahora mismo es el turismo, tenemos que combinar eso con el sistema educativo. Realmente. Así es. Esto y más contenido en tu programa La República. Vamos a nuestra pausa comercial y al regresar, más contenido por este el nuevo diario. Vermillion Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones, viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos. Con servicios locales e internacionales, tus aventuras, eventos y proyectos, hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032. Bermellón Working Dreams. Bermellón Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones. Viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus aventuras, eventos y proyectos, hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032. Vermellón Working Dreams. Bermellón Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos, boletos aéreos, seguros de viajes cruceros, congresos y convenciones, viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus alturas, eventos y proyectos hechos realidad. Llámanos al 809-435-3032. Vermellón Working Dreams. Vermillion Working Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones, paquetes turísticos. Boletos aéreos, seguros de viajes, cruceros, congresos y convenciones, viajes de incentivos, eventos sociales y corporativos, con servicios locales e internacionales. Tus alturas, eventos y proyectos, hechos realidad. Llámanos al 809-435-30 Seguimos en su espacio a la República por este medio, el nuevo diario. Y hay un tema que no podemos dejar de tocar, y fue el tema del censo que ahora se ha mantenido en un silencio no, déjame, déjame, total. Déjame, y costó decir, cuánto, déjame yo decirte de esto: dos mil ochocientos noventa y millones. Escuchen esto, dos mil ochocientos millones mucho plata, mucha plata, y yo creo mucho que a la fecha dinero todavía que contando. le costó a este país y todavía no se sabe un resultado. Así que yo entiendo que su departamento de comunicación debería ya estar oficina informando. Oficina nacional de estadísticas. Sí, debería estar informando en Mira, qué está, y, en cu y, cuánto vamos. No, y una uh, oficina con mucha eh, a nivel eh, laboral, a nivel estadístico. A nivel de balance, entiendo que un, es una oficina muy importante para evaluar las condiciones de nuestra sociedad y saber más o menos dónde estamos parados. Pero con 2.800 y pico de millones invertidos, con más de 40.000 personas que participaron en el censo, con una eh, publicidad y apoyo gubernamental y social que tuvo, eh, independientemente de algunas cosas que se dieron. Todavía no tenemos eh, que un se, resultado. Que se, que se estaba que la oposición, la oposición realmente, eh, en el Congreso principalmente, estaban hablando de eso. Es decir, la oposición habló de este punto y dijo que el censo de, debía de esperar eh, algún tiempo, porque toda esa cantidad de dinero, eh, entiendo que. Ahí la oposición tenía razón. Debíamos esperar y lo hablamos aquí en este espacio. Debíamos de ser un poquito más prudentes porque habían cosas más importantes en el momento que hacer. Pero nada, eh, hicimos el censo y no tenemos todavía resultados. Todavía no sabemos cuántos somos realmente ni ni cómo sería entonces. Ni... Para qué va a servir entonces un censo si realmente se necesita para el tema de presupuesto. Y al día de hoy no. Se tiene un resultado definitivo. Así que yo entiendo que las autoridades competentes de lo que tiene que ver el censo, como es la oficina de nacional de, de estadísticas, estadísticas la ONE, debe dar por lo menos un boletín. De por lo qué menos está un boletín cero, un boletín, algo. boletín de los trabajos que se están realizando al momento. De, de cómo terminó de manera concreta sí, la recolección de datos eso ha quedado hay un silencio con totalmente eh, un silencio nulo increíble. no se sabe nada por lo menos en la palestra pública no lo sabemos no no se sabe eh, y realmente llamamos a través de la república la atención de que por favor como dice Máximo eh, nosotros podamos tener algún tipo de resultado por lo menos preliminar, eh, de algunas provincias. Eh, entiendo que puede haber provincias que ya estén definidas y por lo menos por el tema de la población, sí tuvo resultados realmente. Si eso lo que se invirtió tiene algún tipo de lógica o de razón, eh, creo que ya es hora de decirle al pueblo dominicano, por lo menos cuánto hay en Santiago, ¿Y cuánto quedan en Santo Domingo? Creo que es un dato importante, importante. Así ¿Cómo? es. De paso, nos está escribiendo desde España. Eh, Paul, tú estás famoso. Puerto Real, está conectado en el programa y le mandamos un saludo, un saludo. a esa comunidad eh, que convergen eh, sus aliados y sobre todo a, al grupo que dirige allá. Eh, que es asociado a Tomás Hernández, que tuvimos recientemente por aquí y realmente al, al tuvimos un cálido compartir con él en Madrid y realmente un afectuoso saludo a, a todos ellos, principalmente a ti, Puerto Real, te esperamos por aquí también para responderte de manera recíproca con alguna cena o demás, pero gracias y saludos a todos ellos y el trabajo que entonces están haciendo ya como movimiento en el ámbito político, en apoyo a lo que es eh, la reelección de presidente Luis Abinader mediante el movimiento poder para el pueblo. Bueno, eh, igualmente dándole saludo al compañero, y aquí realmente lo esperamos. Ese es su espacio. Cualquier tipo de, de condiciones, ya usted tiene el teléfono. Mande por ahí lo que usted entiende que aquí será bien recibido el presidente Luis Binader viaja a Argentina. Argentina, ¿para dónde Argentina, que va? ¿para dónde va Binader? Va a la comunidad de Estados Latinoamericanos, el Se está cuestionando mucho esta parte de que para qué sirven estos convenios, para qué sirven estos escenarios. Eh, existen múltiples a nivel de la región, pero no tenemos todavía una política internacional como lo puede tener Europa, como lo puede tener eh, América eh, con México, el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entiendo que nuestros hermanos eh, de la región tenemos que ser más unidos a nivel económico y financiero, que es, el, que es, el, que es lo que da resultado. Y tenemos a la Unión Europea. Que ha sido un ejemplo en esta parte. Y como repito. Ese convenio de México, Estados Unidos y Canadá. Pero vamos a esperar que el presidente por lo menos mencione algunos, algunos temas eh, de interés. Principalmente el tema de las conexiones eh, de esos países. Que creo que es muy importante. Arayé está haciendo algo por eso. Ahora Así y es. tenemos otra compañía dominicana. Entre, entre estos, por ejemplo... Eh, un saludo a Víctor Pacheco, eh, representando lo que es la línea aérea Arayet en FITUR. Un saludo a él y a esa proyección de línea aérea Arayet, eh, que realmente con la cantidad de destinos que tiene en una aerolínea bajo costo, eh, dominicanos deben aprovechar. Al no, máximo que, que comenzó viajando eh, estos destinos realmente, donde ya nosotros, como programa, eh, usamos esta línea para hacer programas fuera de aquí, como en México, como en Perú, y ahora que estamos preparando el próximo programa hacia Guatemala, eh, con la línea Arayet, si así Dios lo permite. Así que éxitos pero, Arayet. Pero también el avance es que eh, los viajes, recuérdate que eran semanales, bisemanales. Una semana sí, una semana no. Y hay vuelos diarios. Tenemos conocimiento de esos vuelos diarios, pero también tenemos una compañía Skype, me parece que se presentó. Sky High. High la línea aérea Sky High. Bueno, que nosotros tuvimos el Fitur. Realmente en Fitur presente, presentando. Lo presentó primero en una rueda de prensa en, en el restaurante. Eh, Salvador eh, Bachiller, y explicando la proyección del 2023 y el crecimiento de la empresa Sky High desde el año 2012, la cantidad de destinos y, sobre todo, eh, esa nueva aeronave, esa Embraer que tienen, eh, eh, fabulosa, y, y ya con los viajes hacia la ciudad de Miami. Sky High, realmente le felicitamos el, el, todo el éxito para Sky High y que por este medio pueden contar con la promoción de la misma y apoyo a lo que es Sky High. No hay llamar al pueblo dominicano, hay que apoyarnos. Que usarla. hay que usar. Que Llamamos a que van a, que apoyar a la empresas. ciudad de Miami, señores. Hay que apoyar nuestras empresas. Tienen que usar Sky High. Que se van para Miami. Hay que ser nacionalista. Y, y más aún que incluyen el tema de las maletas, bien la oferta que tienen, eh, interesante, no como otras líneas que entonces hay que pagar las maletas en lo que es bajo costo. Así que les exhortamos al pueblo que vaya a viajar ahora. El clásico mundial, señores, el clásico mundial en la ciudad de Miami, la primera ronda, ahí tenemos a, a Sky High para poder volar hasta la ciudad de Miami y poder disfrutar el clásico mundial de béisbol. Bueno, vamos a un pequeño anuncio publicitario y volvemos en La República. Así es. King Dreams te ofrece los servicios de hoteles, excursiones. Buenas tardes, esto es Canal Financiero para la República y el nuevo diario. Aquí las informaciones. El ministro de Turismo David Collado destacó en el marco de la feria Fitur en España que lograron inversiones por 3,645 millones de dólares y de esa cantidad, 1,645 entrarían este 2023. Bueno, un gran logro, un logro histórico realmente. El Poder Ejecutivo promulgó el Reglamento General de Aplicación para la nueva Ley de Aduanas 168-21 que regularizará y garantizará la correcta aplicación de dicha ley. Por otra parte, tenemos que los precios de las viviendas de bajo costo pasaron de 2 millones a 4.5 millones en 10 años. Ya no son de tan bajo costo, porque a un pobre le da mucho trabajo pagar una deuda de esa naturaleza. Por otra parte, los precios de la canasta familiar están estables, pero muy elevados. Van reservas, apertura oficinas en Madrid y facilitará la gestión de servicios bancarios a la diáspora en España. Abinader espera que el Congreso apruebe nueva ley de fomento de aviación y dice el presidente que los pasajes aéreos están muy caros. Eso es verdad. Centrales sindicales proponen salario mínimo de 28.350 pesos, cuando la canasta familiar anda mucho mucho más por encima de ello. Costa Rica tiene el salario mínimo más elevado con 603 dólares y República Dominicana ocupa el tercer lugar más bajo en la región, según estudios. El gobierno no logró reducir precios del huevo prohibiendo la exportación. Hay que buscar una solución porque el huevo es un elemento muy importante en la canasta básica, en el diario vivir y en el consumo de los dominicanos. Me pidieron recomendaciones financieras para este nuevo año 2023 y son algunas básicas. Eh, eh, siempre es el diseño de un presupuesto para alcanzar sus metas, priorizar en el cumplimiento de sus nuevos propósitos. No se meta eh, en nuevas obligaciones si usted no ha podido cumplir las que tenía el año pasado. Termine esa y entonces asuma las otras. Use bien su tarjeta de crédito. Abone a sus deudas, sobre todo las más grandes. Y siempre ahorre, trate de ahorrar. ¿Pero y cómo voy a ahorrar? Siempre hay una forma de ahorrar. Y siempre tenga un fondo de emergencia porque le va a ser muy útil en un determinado momento. Siempre tenga un fondo de emergencia. Comience hoy si no lo tiene. Puede comenzar con 100, con 200, con 500 pesos, poco a poco. Hasta aquí, Canal Financiero para la República y el Nuevo Diario. Será hasta una próxima. Gracias. Gracias, Brito, por, Gracias. Ese, por esa cápsula económica siempre la República y Brito eh, ha atendido esa parte financiera importante. ¿Qué tenemos más? Así es. es. Aquí tenemos las palabras tomadas al ministro David Collado de manera breve como parte final, el gran ministro, como él nos expresa de romper lo que son las barreras de los 10 millones de turistas visitantes de República Dominicana. Así que donde él expresa que se está trabajando desde ya para romper, llegamos casi a 8 millones de turistas y romper esa barrera de los 10 millones, creo que el impulso no solamente de Fitur, sino de nosotros como destino, eh, el tema de cómo nosotros manejamos el COVID, que todavía en otros países inclusive... Es que te estoy diciendo, nosotros dimos cátedra en el Covid sí. Y, y por eso, tarde, que ab, que se y por eso los el presidente eso. Luis Abinader se la jugó. La pero ha sido demostrado que se la jugó de manera positiva no con el economía. El presidente es un técnico, eh, un profesional en esa materia actual. Y Luis por Abinader eso, y por eso realmente... Hemos tenido, hemos tenido éxito en esa Podemos situación. decir que el presidente Luis Abinader se la comió con el COVID. Ahora vamos con el ministro David Collado. Seguimos desde FITUR 2023, ahora con el ministro David ya. 2023, rompemos este récord de 2022. Bueno, en el mes de enero ya estamos arrancando, rompiendo el récord. Las proyecciones que tenemos es que va a ser el mejor mes de enero de la historia. Estamos siendo un poco conservadores con anunciar cifras, pero el primer trimestre, sin lugar a dudas, pinta que va a ser el mejor primer trimestre de la historia de turismo. Muchas gracias, felicitamos su gestión. Gracias. Así bueno, es. ahí tuvimos el ministro, pero no podemos olvidar que esos 10 millones de turistas fue una idea establecida del expresidente de ex Danilo Medina, que fue el que informó y prometió a este país hacer las inversiones correspondientes a los fines de que por cada dominicano venga un turista. Ahora, quien lo ha logrado, no podemos realmente decirlo. En el turismo... Se ha visto un cambio con. No, con no, esto. no, porque una cosa no quita la otra. Lo que estamos hablando en el sentido de que esa idea a, a eh, quien. Porque honor a quien honor merece. Si no podemos quitarle esa distinción que tuvo el presidente en ese momento, el expresidente Daniel Medina, de exponerle y trabajar en esto. Lo cual ha llevado eh, esa zapata a los fines de que en el día de hoy eh, nuestro, eh, nuestro país goce de esa. Eh, gran admiración y ser un centro turístico eh, más importante de la región. Así es, con esta parte ¿eh? terminamos nuestro programa en el día de hoy La República. Gracias a Dios que nos permitió estar conectados otra vez en vivo. Sigan toda la transmisión del nuevo diario y para el próximo lunes, con el favor de Dios, aquí nos vemos. Adiós. Bendiciones.